venido aquí a la casa de Dios para que Dios los bendiga, para que Dios les conceda mucha salud, para que Dios bendiga su hogar y ustedes puedan prometerse respeto, fidelidad por todos los días de su vida. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes, Rafael y Reina, ¿vienen ustedes a contraer este santo matrimonio libre y voluntariamente? Sí, Padre. Sí, Padre. Rafael y Reina, ¿están dispuestos ustedes a amarse, respetarse, guardar su fidelidad durante todos los días de su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos ustedes a recibir sus hijos de Dios? Amorosamente, cuidarlos, amarlos, enseñar a sus hijos a amar a Dios y amarlos a ustedes, ¿se comprometen? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer este santo matrimonio, unan sus manos frente a frente. Yo, Rafael, te recibo a ti, Reina, como mi esposa, me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, con salud puedo beber y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Reina, te recibo a ti, Rafael, como mi esposa. Me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, con salud y enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo sepa el hombre. Amén. Señor, bendice estos amigos que Rafael y Reina hoy se van a entregar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rafael, este anillo es para tu esposa. Reina, este anillo para tu esposo. Reina, recibe este anillo en señal de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rafael, recibe este anillo, Señor, en señal de mi amor, en señal de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu hijo Rafael y Reina, que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida a la vida eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe.
hermanos y hermanas, somos testigos de este matrimonio de Rafael y Reina. Agradecemos a sus padrinos por acompañarnos. Muchas gracias. Por eso los recibimos con fuertes votos de aplauso y los declaro marido y mujer. Este sacramento del matrimonio,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Cierren sus ojos. Thank you.
Thank you.
La parte legal, bebé, se hace la invitación, bebé. Hicieron el ingreso al local principal, a la estrada principal, los señores contrayentes Rafael y Reina, hoy 25 de noviembre, acompañado con los padrinos de la parte católica. De igual manera, vamos a tener como segundo acto el matrimonio civil, la parte legal, donde Rafael no va a poder ya sacar el pie del plato. Esto es la parte legal, ya hemos concluido la parte religiosa. Vamos a invitar a los testigos de los novios, al señor Carhuayanqui Huarcaya Jesús Mixés y al señor Pachas Misti Julián Cipriano. Al señor Carhuayanqui Huarcaya Jesús Mixés. ¿Está? Y luego al señor Pachas Misti Julián Cipriano. Muy bien. A ver, al señor Carhuayanqui Huarcaya Jesús Mixés, como padrino y como testigo de los novios en el acto civil. Muy bien, Jesús. Quiere disimularse Jesús, no sé por qué. Muy bien. A ver, a todos los familiares de Reina y de Rafael, vamos a pedirles por favor acercarse, por favor. Por favor, acérquense. A la familia de Rafael y Reina. Acérquense, por favor, a los padres y las madres, tanto de la novia como del novio. Por favor, en la parte posterior. Ok. A don Juan Taipe Ventura y a la señora Aurora Yalo Solís. De igual manera, a don Abrías Tomás Cristóbal y a la señora Valentina Huarcaya Fabián. Muy bien, vamos a proseguir, dignos familiares, amigos. La parte legal que viene a ser el matrimonio civil, por lo cual tenemos ya al novio, a Rafael Tomás Huarcaya, y a la novia, Reina Taipe Yalo. A sus dignos padres de Rafael, la señora Valentina Huarcaya Fabián, natural de Huayaspanca, y a don Abrías Tomás Cristóbal, también natural del centro poblado de Huayaspanca. De igual manera, a los novios o a los padres de la novia, doña Aurora Yalo Solís, natural de Cuyo, y don Juan Taipe Ventura, natural de Cuyo. En primer lugar, quiero hacer llegar el saludo cordial a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Huayaspanca, que me honro en dirigir por este periodo. Quien habla es el alcalde Ever Cachuán Tomás, quien tendrá el honor de realizar el
matrimonio civil. Muy bien, don Rafael. El 25 de noviembre del 2023 vamos a proceder con la parte legal que viene a ser el matrimonio civil. Pero antes quiero hacer la invitación a todo el público en general que hoy nos acompaña. Si hay alguien que pueda desestimar o impedir este matrimonio, por favor, pueden acercarse a la mesa central para poder hacer su pedido. Y si no hay, y proseguir. Vamos a dar un espacio, si hay alguien que quiera impedir este matrimonio civil, ya sea por parte de la novia o del novio, o de los familiares, puedan y tienen el espacio de acercarse. O levantar la mano. Nuevamente, vamos a proseguir con este matrimonio civil. Bueno, como conocedores de la ley, procederemos a dar lectura a los deberes y derechos de los contrayentes conforme a lo dispuesto en el Código Civil, la ley número 23.403, en sus artículos menciona el artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Bueno, este artículo menciona de que Reina y Rafael están en la obligación de alimentar y educar a sus progenitores, lo cual el artículo está refrendado para que ustedes, luego de este acto matrimonio civil, tengan la oportunidad y la obligación de alimentar, educar, cuidar en todos los aspectos a sus menores hijos. Eso es lo que nos menciona el artículo 287. El artículo 288 dice a la letra: los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Rafael y Reina, a partir de hoy, tienen que ser fieles, tienen que ser muy comunicativos, tienen que ser muy asertivos en todas sus actividades matrimoniales. También el artículo 289 a la letra dice: es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro de vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actividad económica de las que dependen el sostenimiento de la familia. Quiero interpretar este artículo mencionándole a Rafael y a Reina de que a partir de la fecha ya ustedes vienen haciendo vida familiar, conyugal. Entonces, este artículo menciona que a partir de la fecha ustedes, si alguien está en grave peligro, también puede disolver este matrimonio conyugal, siempre y cuando tengamos un juez de paz en nuestro centro poblado. Asimismo, menciona que el juez está en toda la potestad de disolver cuando cualquiera de ustedes está en grave peligro, ya sea de salud, alimentación o de cualquier otra actividad. Entonces, quiero mencionar de que Rafael y Reina, a partir de la fecha, tienen que llevar una vida conyugal como lo vienen haciendo.
Conozco de cerca a esta familia que se ha venido formando y que para nuestra sociedad, hoy en día, la familia es la célula madre para que una sociedad vaya correctamente. El artículo 290 menciona: ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar el mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar, mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. También quiero hacer mención de que hoy en día hay igualdad de género, de que hoy tanto el varón como la mujer tienen el mismo derecho y la misma potestad de decidir en todos los aspectos de lo que viene a ser la familia. Rafael Reina, mencionamos que hoy tanto Reina como Rafael tienen el mismo derecho de poder llevar un granito de arena para forjar su hogar. No porque Rafael trabaja o porque solo Reina trabaja, va a haber, quizás, tanto puede ser el machismo o la imposición de una de las parejas. Creo que hoy en día esta sociedad nos hace que debemos dialogar y llevar nuestro hogar en diálogo. Entonces, les invoco a cada uno de ustedes, a Reina y Rafael, el diálogo y los dos puedan decidir y puedan llevar la familia con mucho cariño y amor. También el artículo 418 menciona: por la patria potestad, los padres tienen deber y derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Entendemos de que por patria potestad, cualquiera de los dos o los dos tienen el deber y derecho de cuidar, de alimentar, de vestir en todos los aspectos, ya sea de salud, de la educación de sus menores hijos. Reina y Rafael, ustedes son el ejemplo de una familia. Ustedes son el pilar de la familia para poder seguir lo que menciona el artículo 418. También el artículo 419, a la letra, dice: la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiente a ambos la prestación legal de sus hijos. Esto quiere decir de que Reina y Rafael tienen los mismos derechos en cuanto a la decisión de los hijos. Como mencionaba anteriormente, Rafael y Reina, creo que el mejor o la mejor solución o la mejor decisión está en el constante diálogo. El diálogo es el don que nos ha dado Dios para poder ser mejores que cualquier especie, y como seres humanos, nosotros que tenemos ese don de dialogar, tenemos que hacer uso. No siempre la imposición es buena, más por el contrario, la coordinación y el diálogo es el alimento espiritual de nuestra familia y la coordinación. Muy bien, Rafael Reina, hemos dado lectura y algunas interpretaciones de los artículos de la 287 hasta la 289 o la 290, y también en la cual menciona el padre potestad, patria potestad, la 418 y la 419, que a la letra también dice: como hijos no debemos olvidarnos de quienes han sido nuestros progenitores, nuestros padres. Rafael, invocamos cuidar de Reina y Reina cuidar de Rafael. Así como Rafael ama y adora a Reina, Reina adora a Rafael,
ama a Rafael? ¿Cómo se demuestra todo ese amor? No solo entre dos, sino que también adorando y respetando y cuidando al padre de Reina Rafael, porque ellos son tus segundos padres, de igual manera Reina, adorando y cuidando a los padres de Rafael, son tus segundos padres. Entonces, cuidemos de ellos, estemos pendientes de ellos, y eso también es parte de la demostración del cariño y amor de cada uno de ustedes. No solo el amor es entre dos, sino se extiende para toda la familia. El bienestar de ustedes, Rafael y Reina, va a ser el bienestar del papá de Reina y el bienestar y la felicidad de papá de Rafael. Entonces, creo, como seres humanos y como personas, tenemos que ceñirnos de esto. Entonces, por la facultad que me corresponde como alcalde del centro poblado de Huayaspanca, Rafael y Reina ya están enterados de los deberes y derechos que surgen con el matrimonio. Ante ello procederé a formular la pregunta de ley. Escuchando toda la lectura de los artículos, Rafael y Reina, ¿persisten en su voluntad de contraer matrimonio? Bueno, los dos. A ver. De nuevo. Parece que están distraídos los novios. Una vez más, la pregunta. Escuchado todos los artículos mencionados de ley, ¿persisten en su voluntad de contraer matrimonio? Sí. Muy bien, fuertes palmas para los contrayentes, para Rafael y para Reina. Ya escuchando la respuesta positiva de ambos, que ellos han venido con propia voluntad y con el cariño que se tienen, ahora procederé. Ya están con el anillo intercambiado. Lo único que voy a decir es que Rafael le dé algunas palabras de amor y de cariño a Reina. Y luego Reina también pueda decir de la misma manera a Rafael. Acá. Yo. Bien, buenas tardes con todos. Agradecer por su presencia. Y para dar continuidad a este matrimonio civil, yo, Rafael, te entrego ya le entré el anillo, bueno, a ti, Reina, te recibo como mi esposa para amarte y respetarte en lo bueno y en lo malo, y como símbolo de amor y fidelidad hasta que Dios nos separe. Fuerte aplauso para Rafael. Ahí estamos. De igual manera, Reinita va a dar algunas palabras con mucho cariño y amor a Rafael. Para amarte, respetarte en bueno y lo malo, y como símbolo de mi amor, felicidad, hasta que Dios nos separe. ¡Bravo! Fuerte palma para Rafael y Reina, que están emocionados de antemano, es así. Todavía, un ratito todavía. En atención a su respuesta positiva en nombre de la ley, los declaro marido y mujer a Rafael y Reina. Voy a pedir el primer beso, pero ya de casados, porque lo de enamorados ya sé cuántas veces habrá sido, pero un fuerte beso de aplauso para la familia toda la gente. A nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Huayaspanca, los declaro marido y mujer. Muchísimas gracias. Felicidades a Rafael y Reina, a sus hijos padres, tanto de Rafael como
para Rafael y Reina. Tres hurras, pero bien fuerte por nuestros contrayentes. ¡Ijí! 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 Esos aplausos, por favor. Y ahora, Rafael y Reina, esa melodía que todo ser mortal añora bailar, y ustedes seguramente, como reitero, no han podido dormir. Se nota que están de sueños. Las preocupaciones también que demanda, pues, un compromiso. Únicos y verdaderos hace de Huancayo, y el tan añorado Danubio Azul, y los familiares acompañemos con las palmas, por favor. ¡Adelante, maestro! Esos aplausos, por favor. Thank you.
felicidad que ustedes sienten con todos los presentes y con toda la familia. A continuación, vamos a invitar también, señores, a los padrinos de matrimonio civil, Julián Pachas Mishti y María Solís Juané. A ver, los señores padrinos de matrimonio civil, muchas gracias, padrino de matrimonio religioso. Y queremos aprovechar estos momentos impresionantes e inolvidables para nuestros connotados ciudadanos Julián Pachas Mishti y María Solís Juané, que hoy, señores, nos honran con su presencia desde la tierra del Guantoy, desde Huaraz, donde se pone el ruido Cuchitanta. Bienvenidos, señores padrinos de matrimonio civil desde Huaraz, hoy, en esta linda y hermosa tierra de Guayapanta. Señoras y señores, vamos a invitar también seguidamente a los padres de El Novio, señores Abías Tomás Cristóbal y señora Valentina Huascalla Fabián, para que también puedan llevar adelante, señores, esta parte de la ceremonia. La bendición de los padres es tan igual que la bendición de Dios. Por eso, dentro de los mandamientos está honrar padre y madre. Y ahí está entonces. Tranquilo, Rafael. Sabemos que Dios está contigo y con tu linda familia. Señora Reina Iván. Compartir este momento tan especial. Ya, señor Juan Taipe Ventura y señora Aurora Llano Solís. Thank you.
en forma ordenada, ingresen en pareja, varón y mujer, para que no quede abandonado ni el novio ni la novia. Por favor, los familiares más cercanos, hermanos y tíos. Ya, muchas gracias. Hermanos y familiares, tanto del novio y también de la novia, señores. Listo, gracias, cambio, adelante la siguiente pareja, por favor. Forma, señores, ingresar en pareja. Vamos adelante, a ver, cambio, cambio. Familiares más cercanos, hermanos y tíos, por favor, ingresen en pareja. Adelante, adelante, cambio, cambio. En forma ordenada, por favor.
bendiciones, porque lo que Dios ha unido no se pare nadie. A la una,
cumplimiento. ¡Wow! Imagínate. ¡El aplauso para el novio, señores! ¡Legado! ¡Churrón! Le está incentivando que también se case. Y para la novia no hay nada. Y ella te va a compartir ya. Y ella te va a compartir. Pues ves, ya te está conquistando ya. Hace Huancayo, por favor, Diego Huacatoro, un tema bacán sería de un minuto y mucho mejor sería de 30 segundos. Danubio Azul, para que puedan bailar el joven que agarró la caja de ron y la señorita que cogió pues el buque, aquí en el centro mismo. Ojo, señores, háganlo bonito porque esto se lo hace en honor a nuestras contrayentes. Esto no es mi deseo mío, ni mucho menos. Es para ellos y por ellos. ¡Adelante! Únicos y verdaderos, clase de Huancayo. Igual manera,
a mis colegas. Mis colegas también de la institución César Vallejo Mendoza de Pumaranga, Paucará, Corona, también el día de hoy están aquí acompañándome y yo me siento muy agradecido. De igual manera están los demás colegas de algunas instituciones también de la provincia de Acobamba, donde laboramos, ahí también nos están acompañando. Señores, desde mi persona, ya de mi familia, que somos ya uno, quiero agradecerles a ustedes por acompañarme. Para mí es una alegría bastante el poder ya concretar este bonito matrimonio y ya entregarnos hacia Dios, ¿no? Y yo desde aquí prometo a todos seguir cuidando de mi esposa, de mis hijos, así como lo estoy haciendo. Claro, en toda familia no es color de rosa, pero sí, de Dios siempre le he respetado, siempre le he respetado, nunca le he tomado un dedo a ella, pero sí, ahora a partir de hoy, que ya se ha concretado un matrimonio civil y religioso, será mucho mejor. Gracias a todos y tenemos una bonita tarde, tenemos dos orquestas, hay un grupo más y hay que divertirnos este día, que sea la fiesta para ustedes. A continuación vamos a escuchar pues las palabras del señor padrino del matrimonio civil, Julián Pachas, distingue también el día de hoy, está pues honrándonos con su presencia. Señor padrino. Primeramente, muy buenas tardes. Gracias a Dios por estar acá, llegar a este... centro poblado en España. En España. Primero agradecer a mis invitados, a él y reina, por confiar en nosotros y desearte muchos éxitos en la vida. Hoy día empieza otra nueva vida. Y agradecer a toda la familia presente, tanto de Guaraz y también parte de Juan Cabellín, que no es Guaraz. Gracias, muchas gracias. Y bueno, señoras y señores, te agradecen por esos aplausos, pues al señor padrino de matrimonio civil, Julián Pachas Listi, con los reyes de Guaraz y Bocayo. Prácticamente son el mismo clima, igualito, está como en casa. Vamos a ver, a continuación, señoras y señores, también al señor padrino de matrimonio religioso, Saturnino Cardacán Rojas, para que seguramente también públicamente pueda haber algunas palabras. Señor padrino, igual buenas tardes. Primeramente, un saludo a toda la familia que están presentes, porque hoy en día nosotros estamos al lado de nuestro Dios y agradecida a la familia. Thank you.
Y gracias, me quedo con ustedes más. Muchas gracias. Esos aplausos también, señoras y señores, para el señor padrino de matrimonio religioso Saturnino Carvajal Rojas. ¿Listo? A ver, la madrina, que de acuerdo a la tarjeta de invitación que está representando a su divinísima señora mamá. Pienso que también desde el cielo debe estar espiritualmente pues el día de hoy. Una recomendación también, a ver, para la madrina, señoras y señores, qué linda la dan. Un fuerte voto de aplauso también, por favor. Primeramente, soy agradecida con Dios y en segundo lugar con acá el caos de mi papá. Siempre yo dije desde la entrada que yo estoy representando a mi mami, que es Eulalia Fabián Kisler. Estoy muy agradecida por honrar, y mi mami quizás escogió a mi persona como última hija. Nada, Rachi, lo único que yo te quiero decir, pequeño consejo, que soy tu menor. Creo que tu relación y el matrimonio, casados es de dos, a base de respeto, confianza y bastante comunicación. Quiero que ustedes den un ejemplo, que yo también estoy a punto de dar un paso más a mi relación. Gracias, nos llevamos bastante con Dios, a mi tía Valentina, a mi tía Obdías, a los papis de Reina y a todos en general. Muchas gracias, que de corazón, mi mami desde el cielo igual siempre ha sido considerada. Los que la conocen saben cómo ha sido mi mami, en realidad, la familia.